El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se refirió en su cuenta de la red social Twitter al proyecto de ley sobre debates obligatorios entre los presidenciables que está a consideración del Parlamento, afirmando que no se puede obligar a los candidatos a debatir. Esta debe ser una decisión libre, sostuvo. Señaló además que se trata de un pésimo proyecto de ley y que, tal como está redactado, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. La iniciativa que está a consideración del Poder Legislativo fue elaborada por el diputado del Espacio Unir, Fernando Amado, y cuenta con el apoyo de la bancada del Frente Amplio. Es rechazada por el Partido Colorado, mientras que existen diferencias dentro del Partido Nacional sobre si se debe apoyar o no dicho proyecto. La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados es quien tiene a su cargo el análisis. En la normativa se define que los debates deben realizarse en los días previos a la elección de octubre y en caso que haya segunda vuelta también se llevarán a cabo en noviembre. Serán transmitidos por los medios públicos de radio y televisión en horario central. Para la realización de dichos debates, el proyecto de ley divide en dos grupos a los 11 presidenciables. Por un lado están agrupados los candidatos de aquellos partidos que participaron de la elección de 2014 y por otro los cuatro partidos nuevos. De esta forma los debates serían entre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, entre el Colorado, Ernesto Talvi, y el del Partido Independiente, Pablo Mieres, y habrá un tercer debate entre los candidatos de Unidad Popular, Gonzalo Bella, Del Peri, César Vega y del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández. Se espera que a comienzos de agosto el proyecto sea tratado en el plenario de la Cámara de Diputados para luego pasar a la consideración del Senado. Ernesto Talvi dijo que va a buscar consensos para que no se apruebe la ley como está redactada. En primera instancia, Talvi había escrito en su Twitter que el Frente Amplio y el Partido Nacional se cocinan una ley de debate obligatorio a medida y en base a los resultados de la elección de 2014. Pero luego señaló, rectifico y me disculpo, no hubo cocina entre el Frente Amplio y el Partido Nacional para proponer un pésimo proyecto de ley de debates. El texto fue redactado por el Frente Amplio, el Partido Nacional no votó en contra, pero cuando el Partido Colorado lo hizo, el Partido Nacional propuso aplazar la votación para buscar consensos. Los buscaremos, finaliza diciendo el candidato Colorado.